Jo era un ciclista, la meva feina doncs, era de molt d'estrès, llavors vaig trobar un refugi amb el ciclisme. Malauradament vaig tenir un accident molt important i això em va obligar doncs, a deixar-ho. Vaig estar en molt males condicions, vaig ser capaç de superar-ho gràcies a molt d'esforç, sacrifici, tal com explico en el vídeo, i molta recuperació, molt d'exercici de recuperació, fins a arribar doncs, a poder tornar a pedalar. No la bicicleta de la carretera com a mi m'agradava, però vaig trobar la solució amb l'spinning, que com heu vist, l'spinning és una bicicleta estàtica que es fa en grup i això m'ha donat doncs, molta plenitud. Jo diria que fins i tot més que la que tenia abans amb la bicicleta, ja que això m'aporta doncs, molt més contacte amb molta gent, me manté físicament en molt bones condicions, però em permet estar amb molta més contacte amb molta gent. I això, doncs, per mi ha sigut una tremenda solució. Bueno, pues he tratado de contar un poco cómo es mi día a día, cómo enfoco yo mi actual situación ya de jubilada desde hace realmente poco y a lo que me dedico, mis actividades, cómo hago yoga, medito mucho, ando muchísimo, que es la actividad física más importante que hago. Y bueno, ¿y a qué me dedico un poco? En mi, digamos, mi día a día, en ratos que no tengo así muchas cosas que hacer, me gusta la lectura, me gusta la pintura, el dibujo en cualquiera de sus versiones y, bueno, pues también me dedico un poquito a, en la medida que puedo, ayudar a las demás personas que pueden necesitarlo más y eso es lo que he tratado de plasmar en el vídeo que se ha emitido y que se mandó aquí a este certamen. Y bueno, pues ahí es lo que he contado allá. Me gusta mucho moverme, que me gusta mucho viajar y que ahora actualmente, a pesar de haber vivido, según dicen, han dicho siempre, que es muy difícil salir o que sobrevivas a un cáncer de pulmón, digo, perdón, de un cáncer de páncreas, pues yo sobreviví a ese cáncer de páncreas, me dieron de alta quizás más pronto de lo que la propia cirujana pensaba, digo, te doy el alta. Y posteriormente, pues he tenido, pues como todo enfermo o, digamos, atacado por un cáncer de las ramas que sea, pues mis reacciones de quimio, mis reacciones de radioterapia, y yo todas ellas las he ido sobrepasando, viviéndolas, sufriéndolas y moviéndome. Yo suelo decir que el cuerpo envejece con el tiempo. Yo voy a intentar que yo envejezca así, pero después. ¿Cómo? Con los complementos que estamos diciendo. Yo hago atletismo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que todos quieran hacer atletismo. Tienes natación, tienes el pádel, tienes, en fin, miles de actividades. Solemos decir a veces nosotros, correr mientras se pueda. Y cuando no puedas correr, camina, pero no pares. ¿No? Y vas a tener tiempo para todo. Ocupa un poco también, como yo llamo actualmente, ocupa el GPS, caramba. Lectura, miles de actividades, ¿no? Y ya verás cómo te vas a notar mejor siempre, charlar mucho con la gente. Yo suelo también, además, hablar con gente joven. Fíjate qué bonito con la gente joven. Como diciendo, pero y bueno, ¿y cómo? Tal mayor y con él. Digo, sí. Muy sencillo. Me gusta ver la impresión, las actitudes de la gente joven.